¿Conocía eso, regidor? Sí, el doctor Villacaque, que es el presidente de la Comisión de ¿les ha informado? Salud, ha informado, y justamente con el subgerente, el ingeniero Jorge. Rafael, van a tener una reunión, creo que este viernes. Están citando en reunión a todas aquellas personas que tienen negocio ligado a la alimentación, restaurantes, bares, dulcerías, cevicherías. Todos los que manipulan alimentos. A todos, sí. ¿Ya? El día viernes va a tener una reunión, creo que a las 3 de la tarde, en que van a ser informados de la obligación que tienen que presentar el carnet sanitario. Para esa fecha ya el municipio debe haber resuelto de esta forma para que sea lo más factible, rápido y por supuesto de calidad, para de esa manera nosotros estar pues muy atentos a que no se transmita ninguna enfermedad, digamos, por manipulación con gente que no tiene... Porque puede haber gente con tuberculosis que esté manipulando. Es. En este momento tenemos ejemplo de la amenaza del coronavirus, el dengue que está en el norte, y mucho más, enfermedad mucho más, ¿no? Gasto intestinal sobre todo. Sí, se está tomando acción, está trabajando muy bien el doctor Villacaque, el doctor Rafael, el ingeniero Rafael también, y esta reunión espero que asistan todos porque este es obligatorio. Pero sí, y ahí van a recibir la notificación que en un plazo determinado, que no debe ser una semana, correcto, tienen que presentar la... Ingeniero, pero se supone que primero usted va a exigir una explicación de quién es el que ha ordenado que se suspende ese tipo de servicios. Ahí están incumpliendo con lo dice la propia ley orgánica de gobierno municipal. Es una situación que espero que se resuelva lo más pronto posible. Y siempre existen este tipo de problemas, pero no ha sido por mala voluntad, sino posiblemente por la falta de capacidad operativa del municipio, ¿no? Pero, ingeniero, desde mayo del año 2019 a la fecha, eso no tiene justificación, pues. Bueno, ¿cómo es que en todo ese tiempo se ha estado entregando carnet de sanidad? Tomar, las medidas inmediatas de urgencia, ¿no? Contratar una... Pero nunca los regidores se han enterado de este tema. No, es un tema de la Comisión de Salud. Pero la Comisión de Salud se supone que informa sí, pueblo que está haciendo. Debería tomar las acciones, por ejemplo, de tercerizar inmediatamente a... ¿no? A laboratorios. Pero una tercialización correcta, no correcta, corrupta. Por supuesto, no, debe ser como bien. Debe ser. Ahora lo que, salud, lo que, ¿no? Correcto, lo que se ha descubierto también, ingeniero, es de que se está entregando carnet de sanidad, supuestamente que salía de acá de la municipalidad. Sí. Hay un sello de un médico de SAMU. Sí. Entonces queremos saber yo qué considero está que ya la alcaldía ha tomado las medidas necesarias para hacer la investigación. ¿Pero solamente eso? ¿No cree usted que se debe denunciar a la fiscalía? Tiene que ver, la primera investigación tiene que ser de parte nuestra para presentarlo a la fiscalía y la sanción respectiva, ¿no? Pero la pregunta es, ¿quién se está beneficiando? ¿Cómo salían estos carnets? Porque sí, ahí dice Centro de Salud Municipal. Sí, desgraciadamente pues el delito siempre busca plataformas, digamos, para evadir la justicia y llenarse el bolsillo de dinero a costa de, digamos, del engaño. Correcto, pero ingeniero, esto parece un problema sencillo, pero no, esto va mucho más, porque no sabemos los restaurantes cómo nos están garantizando que están manipulando adecuadamente los alimentos. Centenas de establecimientos que venden comida, jugo de frutas, restaurantes, cevichería. ¿Pero quién les está entregando los carnets de sanidad si la municipalidad no lo hace? Está en plena investigación y posiblemente ya van a entregar los informes respectivos y se va a corregir, como le digo. El primer paso es la reunión del día viernes, en que se va a citar a...